El cambio de velocidad lo que nos da es otra presencia en relación a la fuerza MIDI. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Juanma Belmonte y en esta ocasión quiero compartir con ustedes y a pedido de David García, uno de nuestros suscriptores, el piano que utiliza, qué locura, el Korg SP200. Así que sin más, vamos con el video después de la intro. Bien chicos, arrancamos viendo el panel de control, ¿no? En este caso tenemos como siempre Delay, Reverb, Chorus y Flanger. Asignamos acá el puerto MIDI y está listo para tocar, tanto con este controlador como con este. Bien, lo primero que lo quiero mostrar y tenemos esta opción, la opción de cutoff, ¿sí? Nosotros ya la tenemos asignada. Fíjense cómo cambia los agudos, ¿no? Veamos. Obviamente ahí estaría mucho más atrás. Pero nosotros en la cuestión de cuarteto lo necesitamos al frente, así que va ahí. Vamos a escuchar un poquito cómo suena en general. Además de reverb, chorus, flanger y delay, tenemos nosotros en la sección de script lo que es el cambio de velocidad. No me esperaba eso, pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. El cambio de velocidad lo que nos da es otra presencia en relación a la fuerza MIDI. A la fuerza que aplicamos nosotros y que se traduce en los controladores, ¿no? Otra recomendación que les doy es, si ustedes quieren un poquito más de fuerza en los graves, es simplemente agregar una pista más a contact. Le ofrezco, por ejemplo, el bajo que va a estar ahí en la tarjetita. Es el bajo series, justamente para cumbia cuarteto, que utilicé también en la introducción. Y les puede servir para varias de sus producciones. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, los invito a darle like, a comentar, a suscribirse al canal activando la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Si estás utilizando este sample o cualquier otro que yo haya subido, por favor etiquétame y seguramente lo compartimos en las historias. No pensaba que esta mierda iba a funcionar. Nos vemos prontito. Chao, chao.